Ya le comentaba hace unos instantes que hay movilización importante de los cuerpos de emergencia en el barrio de San Antonio, en Amozoc de Mota. Hasta este punto se encuentran mis compañeros reportando en el lugar, explotó un tanque de gas. Hay personas lesionadas. Saraí Mancilla está en el punto y voy contigo, mi querida Saraí, para que me puedas comentar cuál es la situación, qué tan grave es esto que sucedió. Leslie, muy buenas noches. Efectivamente, justamente en la calle 2 Norte del barrio de San Antonio, perteneciente al municipio de Amozoc, se registró hace unos minutos la explosión de un tanque de gas en este lugar. Comentarte que hasta el momento se ha informado que podría tratarse de 4 personas lesionadas en este sitio, de las cuales, pues entre ellas, estaríamos hablando de posiblemente una mujer que presente quemaduras de primero y segundo grado. También comentarte que, pues, la casa de 2 niveles, pues presenta también daños en su estructura. Un 80% es el daño que presenta esta vivienda. Ya vemos en las imágenes de mi compañero José Manuel Cervantes que se encuentran elementos de bomberos, de la policía municipal, tanto estatal, resguardando el sitio, pues para evitar que ocurra algún accidente mayor. También es importante comentar que, pues, en la zona se encuentran familiares de los afectados, pues quienes nos han mencionado, pues, parte de lo que han perdido en esta ocasión estas personas, y pues también quieren ellos, pues, levantar la voz en esta ocasión. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Me podrían comentar qué fue lo que ocurre en este lugar hace cuántos minutos, por favor? Pues aproximadamente yo creo que tendrá entre unos 40 o 50 minutos que ocurrió esto. Nosotros somos familiares de las personas que habitan este inmueble. La verdad, pues sí fue algo trágico, porque nosotras veníamos de unas labores y pues pasamos y pues ya nos percatamos de un incidente que había. Pues por desgracia hubo pues daños materiales a algunos, de algunas personas también, pero están bien dentro de lo que cabe. Nosotros pues nos acercamos a tu medio y a ustedes, pues obviamente pidiendo un enorme favor a las autoridades, tanto municipales como estatales, pues para la familia Serrano de Lima, ya que pues realmente si los dejaran entrar a las viviendas, pues hubo pérdida casi total. De hecho, algunos reportes que nos han hecho los de Protección Civil nos mencionan que pues ya las paredes están por colapsar. Entonces pues ellos se dedican a la artesanía de la plata y pues es lo único que quedó. Es lo único que su taller de plata adentro. Entonces nosotros estamos pidiendo, pues ahora sí, que el apoyo tanto municipal, estatal, o sea, el apoyo que nos puedan brindar para apoyar en este caso a esta familia, porque realmente es algo. Les agradezco mucho a ambas. Bueno, pues ahí está parte de lo que han rescatado. Justamente hace un momento ellos mencionaban que esto es lo único que ha quedado de las cosas que ellos resguardaban al interior de este taller. Ellos mencionaban, pues ellos de oficio son artesanos y pues justamente por eso es que se acercaron a las cámaras de Noti 13 para poder hacer este llamado. Sin embargo, pues ha sido una gran tragedia para esta noche, Leslie. Por supuesto, y preocupa Saraí lo que mencionaban, que Protección Civil ya habría dado a conocer que podría colapsar, ¿no?, las paredes, y esto implicaría a la vivienda un gran riesgo. Y bueno, veremos qué hacen al respecto las autoridades municipales, estatales, si hay algún acercamiento por ahí con la familia. Y nos mantenemos al pendiente, Saraí. Claro que sí, Leslie, estaríamos muy al pendiente. Ya lo mencionábamos hace un momento, 80% el daño que sufrió la estructura, claro, de esta vivienda de 2 niveles. Y pues lo que refiere también, pues nos da una impresión de la magnitud con la que se recibió el impacto, pues, de esta explosión por un tanque de gas. Efectivamente. Gracias, mi querida Saraí. Fuerte abrazo. Vuelvan con cuidado. Seguimos pendiente. Muy buenas noches. Muchas gracias a Saraí por este reporte desde Amozoc de Mota. Esto sucedió y bueno, nosotros le vamos a seguir reiterando las veces que sea necesario que revisemos lo que esté en nuestras manos para prevenir algún incidente. Hay algunos que no se pueden prevenir, sin duda. Hay otros que a lo mejor sí están en nuestras manos. Revise usted siempre que le cambien el gas, o si usted mismo lo coloca, haga esta prueba de poner espuma encima, jabón, para saber si tiene alguna fuga, para evitar cualquier tipo de incidente que dañe su patrimonio, pero su integridad física sobre todo. Así es que mucha precaución. Si usted puede ponerle por ahí
candados, ¿no? Para evitar alguna situación de riesgo por la fuga de gas LP, hágalo de la forma en que usted lo sepa hacer, revise, acérquese a Protección Civil, pero evitemos a toda costa este tipo de incidentes.